¿Qué más? No, no me estás llamando para ver cómo estabas y eso. Vi tu mensaje, pero disculpa que no te puede. Este mensaje, esta. ¿Cómo se llama? Esta. Del teléfono estoy teniendo problemas con la grabadora. Ahora de vez en cuando no me dice que tengo mensaje y así. Gracias, Perú. ¿Cómo estás? Vale, aquí esto ya me voy a comenzar el semestre de nuevo y estoy viendo qué puedo hacer por ahí. Estoy así aplicando para trabajo. La persona. Para la vaina de la galería. No. No fue reloj. Yo no, aquí esto. A ver, ¿qué sale por ahí? Todavía me queda otro trabajo más para que pueda aplicar. Y ya tengo una entrevista para ese trabajo el jueves. O sea, dentro de un par de días. Y a ver si me sale esto para otra galería más, pero no me atrae tanto porque no es tan. No tiene tantos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? No es tan challenging como los otros dos pasantías que puedo haber tenido. Sí, vamos a ver cómo. Pero de todos modos, bueno, por lo menos paga y queda cerca de la escuela. Mira, mi mamá me dijo que hay una posibilidad de que a lo mejor yo pueda sacar una green card con los Estados Unidos, ¿no? Sí, lo cual sería de burda de pinga porque eso me abriría un montón de posibilidades a lo mejor que. ¿Qué se llama? Un montón de posibilidades, tu trabajo que yo no podría a lo mejor tener aquí en Canadá, ¿no? Y teniendo un green card sería mucho más fácil aplicar por ese trabajo, porque si no sabes, museos y galerías no tienen que hacer nada de trabajo, sino que ya tengo los papeles listos para poder trabajar, ¿no? Es mucho más fácil. Sí. No, exactamente, sí. Pero dime que tengo que mandar cuenta entonces para ver si podemos sacar esa vaina, porque lo más pronto que lo tenga, más fácil, más pronto puedo aplicar para trabajo, apenas me gradúe, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en irme para Toronto, pero. Si me sale otra vaina por ahí, bueno, vamos a ver, porque también los Estados Unidos queda burda cerca y Nueva York queda cerca. No sé, otra ciudad, no sé, Filadelfia. Lo que sea, ¿no? Obviamente tendría que aplicar primero por el trabajo y ver qué sale por ahí, ¿no? Pero. No he hecho investigación para ver de qué trabajo me podría salir, porque no aplicaba nada, pues no tengo nada ahorita en la mente, pero. Pero quién sabe. Sí. Bueno, yo voy a tener que ir a Vancouver en algún momento. Mi mamá va a ir a. Ella va a aplicar para el Green Card. Ella cuando se va ella se va a ir para Providence contigo en algún momento. No, yo te pregunto porque esto, ¿cómo se llama? También. Yo tengo un montón de vainas en la casa que tengo que mover. Yo voy a tener que arreglar todo ese pedo porque yo tengo un montón de vainas que tengo que ver qué me voy a deshacer. Bueno, ya yo me deshice de la mayoría de las cosas que me quería deshacer, pero.
Probablemente hay algunas cosas más que me podría quitar encima y a ver cómo arreglo ese pedo. Sé que uno de los problemas que tengo ahorita es como a lo mejor me está mudando bastante. Tenía un montón de vainas peludo. Y bueno, y también tengo que arreglar el pedo de la vaina que tengo en casa de esta chama. Porque yo todavía tengo algunas de mis vainas. Y yo también tengo una maleta de ella y tengo que volver a hacer la vaina. Bueno, no, sí, pero necesito que me diga. Sí o no, dime qué tengo que hacer y yo te mando todo lo que te tenga que mandar mi mamá dijo que para mí probablemente sería más fácil para mí sacar eso ahorita, porque como yo tengo menos de 25 años, ¿no? 26. Una vez sí, esto sí. Incluso. Bueno, y tengo que ver si. Bueno, yo no sé, yo no quiero esta escuela. Yo quiero tomarme un tiempo entre pregrado y grado, tú sabes, entonces esto. Entre escuela y escuela, ¿no? Por lo menos un par de años. Sí, no me hace sentido. Quiero trabajar más que todo. Con experiencia y ver qué sale por ahí, porque la verdad es que no, yo quiero. O sea, no me hace sentido ir sin intenciones. ¿Mi hermano cómo está? ¿Cuándo es el cumpleaños de Lisanne? Mañana, ¿no? Sí, ok. Que siempre lo confundo con el 14. Ya, claro, el 14 no, lo el 14 no puede ser, porque el 14 soy yo. El 14 de marzo soy yo, el 16 es Lisanne. Entonces él es el. No, primero, el segundo. 4 de agosto. Verga, se me olvidó. Mi mamá es el 28 de julio. Tú eres el 30 de julio. Ah, bueno, dale pues, esto. Ah, no, que disculpa, se me olvidó. Me acabo de acordar que tengo que hacer una vaina. ¿Y tú vas a estar trabajando ahorita entonces? Ah, okay, pero ya tú no tienes que hacer nada para la escuela. Ya tú te. ¿A dónde queda otra semana más? Y después está listo. Ah, bueno, dime qué quieres que te mande. Y ahí sacamos. Dame el número de teléfono de Luisana, que yo no lo tengo. Y lo quiero poner en mi. En la lista de teléfonos para poder mandar, para poder hablar gratis a través de él, across the country. Okay. 6692. 46. 4692, disculpa. Okay. Vale. Mucha suerte, papá. Dale. Te quiero mucho.